Bienvenidos a la casa de Vivian, donde hay comida coreana. Hoy prepararemos dos recetas de frijol dulce que se usa mucho para hacer postres coreanos. Mira que tengo aquí. Aquí tengo una lata de frijol dulce, tong dampak, quiere decir frijol rojo entero dulce. Con el frijol rojo pak prepararemos tong dampak. Si tenemos este dulce de frijol, podemos preparar varios postres coreanos. Anggu es una palabra coreana, literalmente quiere decir frijol dulce. El chícharo es otro frijol dulce. En cualquier momento y lugar podemos conseguir este chícharo. Con este frijol fresco podemos preparar frijol dulce para postres coreanos. Wandukko es chícharo en coreano. Wandukko, bonito nombre, ¿no? Así que es Wandukkong Anggu. También lo nombro mermelada de chícharo, ya que su sabor es muy dulce. Si les gusta este video, darle like, clic clic y suscribirse a Hola Vivian. Bueno, empezamos. Compré kilo y medio de chícharo, los limpié, sin cáscara, pesa 630 gramos más o menos, necesitamos 500 gramos, el resto lo usé al preparar arroz. Lavamos bien el chícharo. En un litro de agua hervimos a fuego fuerte el chícharo con media cucharadita de sal. Debe de estar bien cocido para triturarlo con la mano. Hervimos unos 20 minutos y revisamos la textura. Presionamos el chícharo con los dedos. Si se aplasta fácilmente, es hora de apagar el fuego. El agua se redujo mucho, casi cubre la superficie del chícharo. Escurrimos el chícharo y reservamos poquita agua de chícharo. Licuamos el chícharo con poquita agua, no incorporamos mucha agua, ya que más tarde lo herviremos otra vez para quitar el líquido y se espese. Con poquita agua es un poco difícil de licuar, con una pala revolvemos bien y otra vez licuamos. Repetimos este paso para que el chícharo se licue bien. Tardaron unos 10 minutos de licuarlo, lo regresamos a la olla. Incorporamos 250 gramos de azúcar. Del total de la cantidad de frijol, yo siempre uso la mitad de esta cantidad de azúcar. Sin embargo, puede ser al gusto, puede ser más o menos. Y 50 gramos de jarabe de maíz, se puede incorporar jarabe de agave también. El jarabe ayuda a que el azúcar no cristalice, así que asegúrese de agregarlo. Mezclamos bien y cocemos a fuego fuerte. Seguimos revolviendo para que no se pegue. Cuando llegue a punto de ebullición, bajamos a fuego muy lento. Dejamos cocinando unos 10 minutos más y ocasionalmente revolvemos. Durante la cocción, el líquido se evapora y se va espesando.
apagamos el fuego y dejamos enfriar la mermelada de chícharo. La guardamos en un recipiente esterilizado. Se puede guardar en el refrigerador si se consume en corto tiempo, o también se puede congelar para alargar el tiempo de reserva. A mi esposo le encanta la mermelada de chícharo. Abre el refrigerador muchas veces para buscarla. La siguiente receta es dulce de frijol rojo. Este frijol rojo se llama pad. Se vende en las tiendas coreanas, ya que es un ingrediente muy básico en nuestra mesa coreana. Lavamos bien y enjuagamos. Hoy lo vamos a cocer en una olla express. Si quieren usar una olla normal, les recomiendo que lo remojen por lo menos 8 horas. Ponemos frijol rojo en la olla express, vertimos agua hasta cubrirlo. Hervimos con destapado. Si hierve el agua, quitamos el agua. El saponina de frijol rojo tiene sabor amargo o a veces provoca el dolor de estómago, así que quitamos agua hervida por primera vez. Otra vez ponemos frijol rojo, vertimos 1.5 litros de agua. El frijol es muy seco, por eso puse el triple de agua. Tapamos bien y hervimos a fuego fuerte. Si mueve la válvula, seguimos hirviendo durante unos 25 minutos. Ya pasó el tiempo, apagamos el fuego y esperamos hasta que salga todo el vapor. Cuando salga el vapor, abrimos la olla express. Los frijoles absorben mucha agua. Revisamos la textura, aplastamos uno con los dedos. Está bien cocido. Si aún está duro, ponemos poquita más de agua y hervimos unos 5 minutos más tapado. Si quieren frijol dulce muy suave como mermelada, repetimos los pasos de la mermelada de chícharo. Escurrimos, licuamos con poquita agua de frijol y hervimos para que espese. A mí me gusta masticar los granos de frijol, por eso vamos a preparar tong danpat, frijol rojo entero dulce. Para eso, solo agregamos 250 gramos de azúcar, media cucharadita de sal y 100 gramos de jarabe de maíz o agave. El jarabe ayuda a que el azúcar no se cristalice y además da un efecto brillante al color. Cocemos otra vez a fuego fuerte destapado. Cuando llegue a la ebullición, hervimos a fuego lento unos 10 minutos más. Apagamos el fuego, todavía se quedará agua, pero no se preocupen. Al enfriar, el frijol absorberá el agua. Después de enfriar, guardamos en una botella esterilizada. Ya terminamos la cocción de todo. Con estos frijoles dulces podemos preparar ricos postres coreanos como papbingsu, que es un raspado de hielo cubierto con frijol dulce, o danpatbang, es pan con frijol dulce. Les compartiré las recetas con estos postres en mis próximos videos. Esperen. Hoy les compartiré una manera de disfrutar estos frijoles dulces inmediatamente. Como ven, el frijol dulce está más firmeza después de enfriarse. Mezclamos frijol dulce con nuez picado u otras semillas al gusto. Compren masa de hojaldre y corten en rectángulos. Ponemos frijol dulce en la masa, doblamos y con el tenedor aplastamos las orillas para cerrar bien.
Damos unos cortes y barnizamos con huevo para dar un color más bonito. En el horno precalentado a 180 grados centígrados, equivale a 355 Fahrenheit, horneamos durante 25 minutos. El tiempo en cada horno es un poco diferente. Esta es una receta rápida de tampapang, es pan dulce de frijol rojo. Otra manera que mi amiga me recomendó fue ang butter, ang de angum frijol dulce y mantequilla. Hace unos años en Corea se popularizó mucho comer cualquier pan con frijol dulce y mantequilla, aunque a mi esposo no le gusta. Quiero presentarles una manera de disfrutar el frijol dulce que se popularizando en Corea. En vez de frijol rojo o chícharo, se puede usar frijol pinto u otro tipo de frijol, garbanzo, haba, etc. Espero que ustedes lo disfruten. Gracias. Adiós.